todos, el día de hoy les vamos a presentar el reporte vinculado para las empresas de arquitectura para el mes de abril. Este reporte sería nuestro cuarto informe vinculado al 2021 para estas empresas. Para ello, pasaremos por estos 8 apartados. Comenzando, tenemos los ingresos pronosticados mensuales. Justamente en esta gráfica, estaremos viendo en esta primera línea pues la representación gráfica de los ingresos pronosticados que habíamos previsto que se podían estar ejecutando durante este 2021. En esta nueva línea en color azul, estaríamos viendo la cobranza real efectuada para este mes de abril. Justamente para este mes de abril, los ingresos estarían abarcando un 74% de la meta pronosticada para este mes. En el área de la demanda, tenemos que estas empresas tuvieron un crecimiento de la demanda mensual en un 203%, sin embargo, se presentó un decrecimiento anual de menos 54% para abril. En el sector de la cobranza, estas empresas tuvieron una cobranza vinculado a un crecimiento mensual del 16% y un crecimiento anual del 45%. En esta ocasión, mostraríamos que abril nuevamente vuelve a tener estos mismos indicadores muy parecidos a lo que se efectuó en el mes de febrero. En la parte de los proyectos terminados, estas empresas de arquitectura en este mes de abril tuvieron un decrecimiento mensual en el cierre de proyectos del 17%, sin embargo, presentaron un crecimiento anual del 150%. En el área de los gastos, estas empresas del sector de arquitectura tuvieron un crecimiento mensual de 5% para el mes de abril. Además, también presentaron un crecimiento anualizado del 8%. En las gráficas de ingresos versus cobranzas, estas empresas para el mes de abril, vemos que los gastos equivalen al 88% del total de los ingresos efectuados para este mes. En el área de los recursos humanos, estas empresas del sector de arquitectura, el gasto dirigido a nuestros recursos humanos abarcó o representa el 53% del total de los gastos vertidos o ejecutados para este mes. En la parte de los precios de los proyectos que fueron demandados en este mes de abril, los proyectos del nivel 1 abarcaron el 40%, nivel 2 50% y el nivel 3 un 10%. En conclusiones, tenemos que el mes de abril los ingresos cubrieron un 74% de la meta pronosticada, la demanda presentó un crecimiento mensual del 203% y de crecimiento anual del 54%. Los ingresos crecieron mensualmente del 16% y anual del 45%. El cierre de proyectos decreció mensualmente 17%, pero anualizado creció 150%. Los gastos presentaron un crecimiento mensual del 5% y anual del 8%. Estos gastos estarían equivaliendo al 88% de los ingresos de este mes y el gasto dirigido exclusivamente para el pago de los colaboradores fue en un 53%. Además, los proyectos en nivel 2 fueron los principalmente demandados en este mes de abril, con un 50% del total de la demanda. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.